ustedes sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Pues aquí en esta ocasión, como pueden ver en la descripción y en el título del video, les traigo el video tutorial de la canción de Déjame Llevarte de Dani Félix. En esta ocasión pues estaba mirando que muchos suscriptores, miré comentarios y todo eso de que querían el tutorial de esa canción y pues por lo visto nadie lo había subido. La verdad sí está un poco complicada esta canción, pero pues ya saben que practicando uno puede pues lograr muchas cosas. Y pues en este caso no olviden suscribirse, activen la campanita para más notificaciones, ahí está la caja de comentarios para aquellos que gustan de algún otro video tutorial y estaré subiendo más videos. Pues en esta ocasión les traigo, como ya les mencioné, la canción de Dani Félix, Déjame Llevarte, está en el tono de sol mayor y pues bueno, trataré de ser lo más breve posible para que ustedes no se confundan en el video y pues antes que nada pues ahí les voy a dejar lo que vienen siendo las tabs, los acordes. Primero que nada, pues las tabs para que se guíen ustedes de más o menos cómo puede ser el requinto. La verdad sí batallé un poquito en sacarlo, pero al final de cuentas pues sí se pudo. Y pues bueno, vamos a empezar con el La video. canción entra en el tono de mi menor. Luego se pasan a si menor. Y luego en do, que es la tercera de sol. Y luego segunda, que sería re séptimo. Y sol. Y pues bueno, la canción entraría en esta parte, que sería en el tercer traste de la segunda cuerda y en el segundo traste de la primera cuerda. Y haríamos esto. Nuevamente repetimos. Voy a hacerlo un poco más lento para que no se confundan. Ahí chequen la tablatura de más o menos cómo es. Vamos a hacer el video parte por parte para que no se vayan a confundir. Ya una vez que hayamos aprendido lo que es, viene siendo todas las partes, pues lo juntamos y ya sería más fácil aplicarlo. Por ejemplo, empezamos así. Y continuamos en lo que viene siendo el traste número 8 de la segunda cuerda y en el traste número 7 de la primera. Y haríamos esto. Repetimos. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Y de aquí nos cambiamos a lo que viene siendo en el traste número 5 de la segunda cuerda, en el traste número 3 de la primera, y haríamos esto. Perdón. Otra vez. Nuevamente repetimos. Y de aquí nos pasaremos a lo que viene siendo en tercer traste de la segunda cuerda y en el segundo traste de la primera, y haríamos esto. Nuevamente. Y pues bueno, vamos a repetir lo que hasta ahorita llevamos, que sería esto. Nuevamente vamos a hacerlo un poquito más lento, parte por parte. Hasta ahorita ya hemos tocado gran parte del requinto, nos pasaríamos a la parte que está un poco difícil. En esta ocasión tocaríamos el traste número 7 de la primera cuerda y deslizando el dedo hacia abajo y tocando el traste número 5 de la segunda cuerda y más o menos sería así. A ver si alcanzan a ver. Tocamos, deslizamos abajo y tocamos el traste número 5 de la segunda cuerda.
que está un poco complicado, la verdad. Sería un poquito más rápido. Nuevamente repetimos. Y de aquí nos pasaríamos a lo que viene siendo traste número 14 de la primera cuerda. Y haríamos esto como que una slide en el traste número 10 de la primera cuerda y tocando el traste número 12 de la segunda cuerda, como pueden observar en la tablatura, que sería así. Perdón. Lo más recomendable es que dejen lo que viene siendo estos dos dedos para cuando nomás levanten. Ya va a estar el otro dedo y se va a escuchar así. Y de aquí nos recorremos al traste número 15 de la primera y el traste número 12 de la primera y en el traste número 13 de la segunda, que sonaría también así. Y haríamos lo mismo, recorremos dos de lo que viene siendo dos trastes y nuevamente vamos a hacerlo lento, la verdad espero no se confundan, pero bueno, vamos a hacer esto. Una vez que llegamos en esa partecita del traste número 15 de la segunda cuerda, traste número 14 y traste número 17 de la primera cuerda, de hacer esto. Aquí en el video les indico cuántas veces van a hacer para después hacer esto. Que serían tres veces, traste número 15 de la segunda cuerda, traste número 14 y 15 de la primera. Que serían tres veces haciendo esto. Y tocaríamos al final tres veces así. Y de aquí nos pasaremos a casi a finalizar el requinto. Tocaremos el traste número 7 de la tercera cuerda. Y observen la tablatura. Una vez que hacemos esto. Y una vez que hemos tocado lo que viene siendo gran parte del requinto, nuevamente vamos a repetir para que no se les olvide qué sería. Y aquí tocaríamos el traste número 7 de la tercera cuerda para hacer una escalita. Que serían tres veces en el traste número 10 de la primera cuerda. Y nuevamente tocamos en la tercera. Que nos quedaríamos aquí, en esta parte. Y haciendo esto. Nuevamente repetimos. Tercera cuerda. Y luego nos pasamos a la primera. Y nuevamente tocamos en la tercera cuerda. Y tocamos en el traste número 8 de la primera cuerda. Y nuevamente tocamos en la tercera cuerda. Y en el traste número 7 de la primera cuerda. Que sonaría así. Y nos regresaremos a la tercera cuerda. Hasta ahorita vamos a hacerlo lento. Otra vez. Y aquí nos aventaríamos una escalita que está un poco complicado, que sería nuevamente repetimos la escala, lo voy a hacer un poquito lento, ahí está la tablatura para que observen cómo es la escala, que una vez que hayamos hecho esto,
tocaremos lo que viene siendo la escala, el traste número 8 de la segunda cuerda y el 10 de la segunda cuerda. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ahora un poquito más lento. Quedaría así. La verdad está un poco complicada la escala porque no es tan común, porque lo hacen como si estuvieras aquí, como que... Perdón. Como que lo haces como si estuvieras saltando con la púa. Y pues bueno, plebes, vamos a repasar con el requinto para que observen cómo nos quedó. Y pues bueno, plebes, por mi parte sería todo. Espero les haya servido el video. El video es para que se den una idea de cómo es el requinto en sí. Pues la verdad no soy muy bueno explicando, pero pues aquí guíense por las tablaturas. La verdad el requinto está un poco largo. Está medio complicado. A mí, yo batallé un poco para sacarla, pero pues ya saben que practicando todo se puede. Y pues bueno, plebes, no olviden suscribirse. Saludos. Por ahí está la caja de comentarios, no olviden dejar sus comentarios, sus likes si les gustó el video. Y espero se hayan dado una idea de cómo puede ser este requinto. Espero les haya servido. Y pues bueno, sigan comentando, sigan suscribiéndose porque estaré subiendo más videos tutoriales. Saludos.